que sí los hermanos o los rastres usaban estos lugares, sí, claro que sí, pero ellos tienen una característica natural diferente a la de nosotros. Los humanos tenemos el lujo de estar en el lugar que sea en este planeta y podemos abrir los portales a como conciencia tengamos, porque somos estas almas que el planeta nos adoptó para vivir aquí en este proceso evolutivo. Los extraterrestres no, ellos tienen su planeta y provienen de su estrella, por eso necesitan lugares con ciertas características, pero no ahorita. Estamos hablando de tiempos muy remotos donde las pirámides sí eran usadas por ellos. Sí, pero no es que sea arriba y abajo. El humano es arriba y abajo, es lo que hay arriba y lo que hay abajo, todo eso es el humano. Si queremos conocer el macrocosmos o el microcosmos, lo que está a la derecha o lo que está a la izquierda, tenemos que conocernos a nosotros, pero ese dicho está muy trillado, porque si no nos podemos conocer a nosotros, viéndonos al espejo, con una vida tan normal como la que llevamos todas. ¿A qué se refiere eso? Es entender que el humano tiene la habilidad de comprender macrocosmos y microcosmos cuando entienda lo que es realmente, qué son sus habilidades, por qué tiene la telepatía, por qué tiene la clarividencia, por qué puede sanar con las manos, porque realmente la persona no sana, simplemente a la gente a la que le pone las manos, esta persona trae energía por medio de sus guías y este ni siquiera canal llega, o sea, nada más es como un puente. Es mucho ego decir que yo soy un canal, y nada más, no, solo soy un puente, simplemente un puente. Entonces, cuando el humano entienda que nosotros somos todo eso, puede comprender macrocosmos, microcosmos, hoyos negros, asteroides, cometas, porque de verdad, de verdad, de verdad, nuestra alma contiene toda esa vibración, que nosotros lo vemos como si fuera algo muy, muy lejos, está dentro de nosotros, es solo un espejo de lo que somos nosotros. Era necesario. Pues era necesario por un proceso evolutivo experimentar esta vida tan tonta. Donde, en resumen, si nos alejamos de la conexión con la madre tierra, si nos alejamos de una forma de vida en la cual nosotros podíamos convivir mejor, había igualdad para todos, no importaba que todos se vistieran de color café, de color azul, que importaba. Era necesario vivirlo desde el punto de vista cósmico. Suena tonto e incongruente para nosotros, pero realmente ahorita estamos muy acostumbrados a cosas de la ciudad. Entonces, al igual que tú, he platicado a veces con indios, con abuelos, y realmente ya después de un rato, porque no son tan abiertos, porque esperamos que sean como nosotros, de hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mira, estoy viendo esto. No, ellos dan por un hecho que estás viendo. ¿Qué quiere decir? Que ellos no se han olvidado de usar su videncia. Y nos ven a nosotros como muertos. Realmente para ellos nosotros estamos muertos porque no recordamos que estamos conectados con todo. Entonces, ¿por qué es este sentimiento hacia la ciudad? Y si me pierdo un poquito de la pregunta, me vas regresando, por favor. Porque somos almas fuertes nosotros, energéticamente fuertes, que podemos vivir en medio de una ciudad y seguimos siendo lo suficientemente rebeldes, pero quiere decir que tenemos la fuerza energética y en nuestra aura suficiente para que el medio ambiente que nos rodea no nos esté afectando. Pero es muy duro, porque al momento que ves, pues, a las gentes con las que vives, que muchas veces es tu propia familia, y estás viendo que van derechito, pero derechito a un caos, en su forma de ser, en su forma de expresarse, en las envidias que tienen, en que todo están criticando, y queremos ponernos a enseñarles. No, es que no debes de hacer esto, es que no debes de hacer el otro. Y terminamos peor que las religiones, porque estamos juzgando a quien no está en nuestro camino. Y no debe de ser. Es muy desesperante vivir dentro de una ciudad cuando estás viendo la cantidad de robots que existen, la cantidad de zombies que están en la calle. Los niños te lo dicen, los adolescentes te lo comentan, los ninis te lo gritan. La forma de vida que estamos llevando ya no nos llena. O sea, no tiene que haber una rebelión, sino simplemente una aceptación de nuestra forma de vida, porque ahora tenemos todo un reto nosotros como padres, como gente que nos preguntan, como líderes de sociedad, como líder de tu empresa, ya no importa en dónde estás, tenemos un enorme reto. ¿Cómo le vamos a hacer con las generaciones más jóvenes para que nos escuchen? Cuando no quieren escuchar a nadie. ¿Por qué? Porque a todas las personas que han escuchado las han lastimado. La verdad es que ese es el resumen de todos de ellos. Cuando se me aproximan y me dicen, porque vienen mucho con o me cayó, por algo me cayó este tema cuando estabas preguntando, lo primero que yo les hago ver es que en serio sí tienen razón. Sí, mira, no sirve de nada estudiar. ¿Por qué? Porque hasta que no acabas una licenciatura, ya que entras a una maestría te dicen, ah, es que tienes que crear, o sea, ya no te vas a aprender las cosas como periquito. Entonces me la pasé 25 años aprendiéndome cosas como periquito, estúpidamente, para que a los 25 años me digas, ah, tengo que crear algo. Un INI te lo dice de inmediato. ¿Y por qué están tan señalados? Porque son gentes o personas que se están saliendo del sistema. Nosotros nos salimos del sistema con una rebeldía. Una rebeldía primero que nada a nuestros papás, una rebeldía a nuestra sociedad. O sea, ya nos dejamos el pelo largo, nos rapábamos y antes todos tenemos que estar iguales. Así empezamos nosotros. ¿Y cómo empezó una generación antes? Bueno, ya el hecho de discutirle a tu papá que podía tener 3 esposas, quién sabe cuántos hijos, ya era ganancia. Por lo menos mi generación viene de ese, como de esa rama, ¿no? Donde te empezabas a dar cuenta de, no, me voy a casar para ser feliz, no, no es cierto, pues me caso y si me voy me divorcio. Cuando antes, imposible. ¿Y ahora cómo son las generaciones jóvenes? Creíamos que venían a darnos un cambio. Creíamos que venían a enseñarnos el cambio. Se habló muchísimo de los niños índigo, no son niños, ya son ancianos. Muchos ya murieron. Sí. Pero se decía, no, las nuevas generaciones son maestros. Tú le puedes encontrar algo de maestro a un niño que a sus 5 años te debate todo lo que tú le estás enseñando, termina siendo tu peor pesadilla, porque no te acepta como líder, no como papá, eres autoritario, pero no te acepta como líder. Sí estamos entrando en una nueva conciencia, y la nueva conciencia es ver dentro de lo que vivimos, pero aceptarlo, no pelearnos con dentro de lo que vivimos. Tenemos que aceptar estos procesos que no nos gustan, no son bonitos, pero tenemos la habilidad de vivir cosas bonitas dentro de lo más feo. Entonces, si esta desconexión con la madre tierra, con la naturaleza, con las estrellas, nos llevó hasta ahorita, sí, pero nuestra propia conducta interna nos está llevando de regreso. Los indios no llegaron a decirnos, ay hermanitos, vengan a dar clases, les vamos a dar cursos de cómo conectarse con los guías de la naturaleza. Solito lo estamos recordando los citadinos, solito. Que los elementales son seres, como se dice, elementales de la naturaleza, no están puestos a nuestro servicio, para nada. La razón de existir de ellos era la evolución del humano. A partir de, tendrá un año, cambió, porque el planeta va cambiando. Ahora la razón de ser de los elementales es iniciar los cambios para que el planeta se autosane. Para nosotros debe ser motivo de alegría y de júbilo. Eso no quiere decir que vamos a ver cosas que no nos gustan, pero yo soy mi propia causa y yo ya entendí que yo soy mi propia causa y no me tiene que pasar nada que yo no haya decretado. Entonces dejemos que todos los cambios y esta reconexión con la madre tierra lleguen en paz, lleguen en armonía y lleguen en amor. Se nos ha avisado, se nos ha advertido hasta el cansancio que vienen cambios, por favor, viene un cambio de era, viene un contacto masivo, vienen niños videntes, vienen muchos elementales que están platicando con la gente. Historias hay miles y aquí hay gente muy profesional, investigadores, y lo saben. Pero no, a la hora que no lo encontramos nos sigue sorprendiendo. Si se nos ha avisado 50 años, 30 años, 40 años, porque estamos muy rápidamente aniquilando nuestro medio ambiente, el tiempo se acaba. Sí. Pero no se acaba porque venga una catástrofe, se acaba por nuestra propia conducta. Pero es un tiempo perfecto. Para nosotros es muy difícil de entender porque es incongruente, pero es un tiempo perfecto cósmico donde se ha cumplido todos los parámetros con los cuales esta realidad fue creada, pero nosotros no lo creemos así, porque para nosotros no va a haber convencimiento alguno de que esto está bonito y de que nos está llevando a un final feliz. Todo indica que sí, pero nosotros lo vemos desde nuestra propia conciencia.